Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, muchas gracias por su fiel sintonía a este programa de salud que este 5 de noviembre está arribando a un aniversario, un año hablando de temas de salud. Y por supuesto, en esta semana, en estos meses, esperamos que haya sido de mucho provecho para esas personas que nos miran en el territorio nacional, que nos miran en Managua, que nos miran en Masaya, nos miran en los diferentes puntos del país, para quienes nos ven a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, en el Facebook del canal parlamentario, y también para quienes nos ven a través del canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube aparecemos como Asamblea TVNIP. Saludo a todos los doctores que han sido parte en estos 365 días, obviamente restándole los fines de semana, de este programa de Prevenir en Salud. A todos los doctores, las doctoras, las licenciadas, a todo el personal de salud del Ministerio de Salud, MINSA, valga la redundancia, que nos han apoyado en este trayecto de un año. El día de hoy vamos a tratar otro tema de salud, por supuesto. ¿Cuáles son las causas y tratamiento de la tendinitis? Para ello hemos invitado al doctor Mauricio Sotelo, quien es parte del equipo médico del Hospital Alemán Nicaragüense. Gracias a todos los... Perdón, del Hospital Lenín Fonseca. Muchas gracias, doctor, por corregirnos. Y bienvenido, primera vez que está en el programa. Sí. Siéntese como en su casa. Buenas tardes a todos los televidentes y presentes. Y agradecer, ¿verdad?, la invitación que nos hace y saludarlos y felicitarlos por este año que tienen, que ha sido, me imagino, de beneficio para toda la población que nos ve en las zonas remotas. Sí. Hoy vamos a hablar, pues, un tema frecuentísimo, como son las tendinopatías, entre ellas pues abarca las tendinitis y entre ellas las tendinosis, que son afectaciones mayores ya cuando el tendón se rompe. Ah, ok. Sí. La tendinitis es una lesión, meramente una lesión, sí, en el tendón, sí, que el tendón es la unión del músculo con el hueso. Así es. En simple, sí, palabra sencilla. Así es, nuestro sistema esquelético humano está perfectamente constituido por huesos, tendones y músculos, en el cual el tendón, al ser este, tener disminuida la parte de la fuerza con respecto al hueso, entonces esta tiende a claudicar. Si nos ponemos a tensar un hueso y a un tendón, generalmente siempre se va a romper el que tenga menos tensión y fuerza. Ya. La tendinitis, ¿qué es nomás? Es un proceso inflamatorio que a veces se cronifica y que provoca un alto porcentaje de las consultas que llegan a nuestros centros hospitalarios y constituye aproximadamente el 15% de las consultas que acuden al hospital, entendiéndose ya sea tendinitis, tendinosis o la unión de estas, la tenosinovitis, que no solamente incluye la inflamación, sino una afectación en los protectores de este. ¿Los tendones duelen, doctor? Duelen, es una pregunta, pero le digo esto porque hay mucho, generalmente las personas adultas mayores dicen, me duele el tendón. Sí. ¿Duelen? Sí, lo que pasa es que el tendón, como una microarquitectura que está formada, está formada de nervios, de músculos, de microcélulas que provocan que todos los días nos estemos regenerando, por decirlo así. ¿Ya? Al haber una afectación del tendón, toda la cascada inflamatoria llega a esa parte para tratar de corregir lo que en ese momento está sucediendo. Y entonces, al haber una inflamación, el tendón sufre y entonces el paciente viene y comienza con las molestias. Vamos a hablar específicamente las del hombro, las del miembro inferior, superior, que vemos que de repente puede ser que el camarógrafo que está con su cámara generalmente diga, ya no aguanto el brazo, se lo pasa al otro lado. Entonces, esos microtraumas repetitivos que se están dando en el tendón, el paciente no lo toma como que fuesen, pero al acumular estos microtraumas repetitivos conllevan a inflamaciones crónicas
que generalmente tomate este acetaminofén, tomate este analgésico, y ahí vamos trabajando en la marcha sin tener un adecuado tratamiento. Claro, a eso decía, por ejemplo, las personas también, esto es muy importante, las personas que trabajan con carga, por ejemplo, las personas que trabajan en los ingenios, que montan, bueno, aunque ya no es mucho, ¿verdad? Ya por las máquinas que hay en diferentes puestos de trabajo, ya algunas máquinas han suplido. Pero, por ejemplo, los cargadores de los mercados, que esa es su labor diaria, pues así se ganan los arroz y los frijoles del diario. Sí. Sufren bastante de esta... Sí, pero sin embargo vemos que no son generalmente los pacientes que llegan. Esas personas tienden a vivir con el dolor, ¿verdad? Ya ven el dolor como una parte normal, ¿ya? Y entonces lo que hacen es comprar en la farmacia, tomarse un analgésico. ¿Y qué es lo que pasa? Los microtraumas repetitivos, como te dije anteriormente, provocan que se dé esta cascada y en cual el tendón en la parte de la inserción va cediendo. Y entonces lo que nosotros entraríamos en la parte de la tendinosis, que son ya rotura. Algo que comenzó con ISI, que es la tendinitis, se convierte en OSI por la falta de un tratamiento adecuado en su momento. Otra persona, aparte de los cargadores, ¿quiénes también están expuestos a esta, a esta patología que es la tendinitis? Las tendinitis estamos expuestos todo si nos caemos, los seres humanos. Una lesión, un golpe. Sí, pero generalmente si nos caemos ya sabemos que vamos a tener una contusión, una inflamación, un proceso que se da en el momento fisiológico. Sin embargo, aquella secretaria que pasa generalmente todo el día, esta es la que tienen a tener los deportistas. Antes no hablábamos, los niños tienen tendinopatía. Sí, pero vemos a qué edad le dan una tableta a un niño, donde ya se está, ya esto está normado. En países, ¿verdad?, que han estudiado más esto, el niño aproximadamente no debe tener más de una hora una máquina, porque esto va a conllevar, cuando sea ya poco joven adulto, a tener una tendinopatía crónica, algo que nosotros no habíamos visto antes, pero lo estamos viendo en jóvenes. Acuérdense que los muchachos son expertos, el chateo, las redes sociales. Precisamente, doctor, esa combinación del calor, el uso del celular, obviamente, la batería, lo tenemos en la mano, el que el celular se recalienta. Venimos nosotros y nos mojamos las manos, eso lo hace todo mundo. ¿Eso puede causar, doctor, esta patología? Normalmente el calor no, sino el movimiento repetitivo. Ya, todos los días. Están cabezones los dedos. Sí, porque las tendinitis se dan en todo aquel donde haya parte un tendón afectado. Ya, como te dije en el comienzo, donde vemos más afectaciones de la tendinopatía, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla y en atletas o no atletas, en el tendón calcáneo, en el tendón de Aquiles, que generalmente lo vemos en atletas o pacientes que hoy de repente dijeron, hoy voy a ir a correr, ¿no? Entonces ese músculo, ese tendón no estaba preparado para ese estrés. Y el cuerpo reacciona de una manera mandando células inflamatorias, una cascada, para decirle al cuerpo, párate, que está pasando algo. Se habla también de los pacientes con enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la artritis reumatoide, reumatoide también, son pacientes que pueden presentar esta patología. Sí, son los pacientes que más... Generalmente el paciente adulto mayor suele tener estas enfermedades crónicas. Claro, el diabético, digamos, juvenil, que inicia su infancia, tenemos una mayor incidencia en diabetes, en tendinopatía, ya, por su larga, pero sin embargo el diabético adulto, el tipo 2, vemos que por su inmunocompromiso que tienen por la diabetes, esto llevan
a disminuir la parte hormonal y todos aquellos factores que son los que nutren la parte de nuestro cuerpo. Aquellos pacientes que toman muy poca agua, recordemos que los diabéticos orinan en exceso cuando están descompensados. La deshidratación, y ustedes lo pueden ver también en su piel, no beban agua, a ver que la piel, ¿ya? Entonces, igual pasa en la piel, igual pasa en el tendón. Un tendón malnutrido no se da la elasticidad que se da normalmente con toda su fibra. Entonces esto, a menores movimientos repetitivos, provocan no solo que se inflamen, sino que se rompan. Y ahí entramos con las tendinosis. Generalmente una persona que no tiene diabetes, pero sí es adulta mayor, también puede sufrir precisamente por esa pérdida de elasticidad con el pasar de los años. Y es más frecuente en mujeres. Acordémonos que la mujer entra a los 35 a 40 años en la etapa perimenopáusica, donde su parte hormonal declina un poco, y vemos ya señoras de 33, 34 años. Ya. Señoras tan jóvenes todavía. Sí, con enfermedades, roturas del manguito, de los rotadores, pero porque tienen que ver disminuir la parte hormonal, la parte nutricional, por decirlo así, del tendón que nutre. Entonces encuentran un asidero en cual el tendón no se puede defender del alto estrés. Acordémonos que nuestras mujeres lavan, la mayoría, en lavandero. Entonces hay teoría que las micro repeticiones son las que generalmente van a provocar inflamaciones y que a la postre conllevan a la rotura de estas. Cuando dice de que no enriquecemos nuestros tendones, hablamos de alimentos, o sea, ahí no estamos ingiriendo alimentos ricos, por ejemplo, en calcio, en proteína, en vitamina. Sí. El ABC de nuestro cuerpo es la buena alimentación, evitar las partes nocivas, son el alcohol, la droga, el cigarro, y el ejercicio. Sin embargo, hay alguien que puede hacer todo eso, pero puede tener algo que se llama, en la estructura del hombro, para hablar del hombro, un acromio que se formó de una forma curva, y generalmente al pasar los tendones que tenemos en el hombro a través de ese hueso, que es el acromio, generalmente se va rompiendo y lo vemos en personas. Pero eso no quiere decir que no se haya alimentado bien o que no haya hecho ejercicio, sino que es parte de su anatomía normal que lo conllevó a una afectación prematura de esto. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando. Yo creo que se puede diagnosticar. Yo estaba leyendo de que, por ejemplo, los médicos con solo las quejas del paciente... La clínica, ¿verdad? Sí. Ya pueden diagnosticar que una persona tiene tendinitis. Perfectamente. Sin necesidad de otros estudios, perfectamente, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, del diagnóstico y el tratamiento. Claro. Yo creo que aquí juega un papel muy importante la fisioterapia también. Muy importante. Para corregir estas inflamaciones de los tendones. Sí. Esto lo vamos a estar hablando cuando regresemos de la siguiente pausa, amigos televidentes. Este es Prevenir de Salud. Hoy estamos cumpliendo un año de estar hablando temas de salud en el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Ya regresamos, no le cambié de canal.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy, 5 de noviembre, cumpliendo un aniversario de estarles llevando temática de salud hasta su hogar, con la participación de doctores, enfermeras, personal médico del Ministerio de Salud. MINSA. Gracias a todos los doctores, a todas las doctoras, a todas las licenciadas que nos han acompañado en este transcurso de un año de estar al aire en este programa Prevenir es Salud. Gracias a la dirección del canal parlamentario también por apoyarnos y hacer este proyecto una realidad para llevarle esta temática de salud. El día de hoy estamos hablando sobre las causas y tratamiento de la tendinitis, un problema que ocurre muy frecuente, según el doctor Mauricio Sotelo, que lo tenemos aquí en este programa, ocurre muy frecuente en la población nicaragüense, sobre todo en deportistas, en personas de la tercera edad, en las personas que han sufrido tal vez alguna lesión. Doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay necesidad de diagnosticar con estudios más profundos esta enfermedad, esta patología? Sí, la buena pregunta. La parte del diagnóstico, el 80% lo constituye la clínica. Un buen examen físico nos va a arrojar hasta un 80% del diagnóstico. Digamos, tiene sus particularidades. Hay un dicho que dice, dime en qué trabajas y te diré qué vas a padecer. Si te dice que ella o él son secretarios, que tienen 8 horas a la semana, 8 horas al día, movimiento repetitivo, entonces prácticamente nos está diciendo el diagnóstico. Si hacemos el 80% con el diagnóstico, sin embargo un 20% nos puede dar a pensar en otras patologías cuando tenemos afectaciones a nivel de la columna cervical que dan dolores irradiados hasta el miembro que pudieses confundir. Entonces, comenzamos por la clínica, que nos arroja el 80%, vamos con el ultrasonido, que nos arroja en buenas manos, estándar hasta por el 92% de sensibilidad. ¿No? Y cuando tenemos ya un 2% de una duda más razonable, tenemos los estudios de imágenes, como son la resonancia, que son el estándar de oro para la parte musculoesquelética, pero nuestros centros, pues, la radiografía con la clínica, podemos diagnosticar más del 80% de estas patologías.
Ahora, ¿qué importancia juega aquí la fisioterapia, doctor? Sí. Bueno, cuando no hay una rotura del tendón, me imagino que la fisioterapia aquí es parte que coayuda a las personas que padecen esta patología. Sí. Antes de entrar al tratamiento fisioterápico, tenemos que saber que el diagnóstico, ¿verdad? Hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. El fisioterapeuta en esto juega un papel muy importante, así como en las otras terapias alternativas, como son las terapias de maxibustión, que generalmente las están promoviendo, la medicina, ¿verdad? Natural. La medicina alternativa, porque vemos con educar al paciente, ¿no? Cambiarle, digamos, si él se apoya, si él pasa 4 horas viendo hacia arriba o tiene 4 horas. Entonces entra la parte también de la educación en la parte de su trabajo, la medicina ergonómica. Si nosotros componemos eso, podemos incidir en este. Pero cuando ya tenemos los procesos inflamatorios crónicos, entonces son las causas de subsidio de las personas, de la falta de asistencia a clase y un sinnúmero de problemas que traen estas enfermedades, porque recordemos que los miembros superiores realmente siempre tenemos que estar haciendo algo, ¿ya? Entonces el paciente nos refiere que ya tiene años y llega, se toma un analgésico y sigue, ¿ya? Entonces esto conlleva que el tendón no solo esté inflamado, sino que ya esté roto, ¿ya? Y entonces, al estar roto este tendón, el paciente deja de funcionar porque le duele, ¿ya? Entonces se hacen roturas totales, porque cuando hablamos del músculo del manguito de los rotadores, que es uno de los más frecuentes, ¿verdad? Entonces yo digo que debemos de incidir, hacer un buen diagnóstico y tratar de referir al fisioterapeuta la parte más temprana y educar la parte ergonómica de las personas que padecen. Ahora, ¿cuándo es necesario, doctor, la cirugía? Me imagino que es cuando ya el tendón, sí, ya está roto, ya, sí, pasó la fase inflamatoria. El paciente, pues, continúa con su labor, ¿no? Seguimos envejeciendo la parte celular. Estos trabajadores siguen haciendo la función y entonces llega un momento que el tendón se rompe, ¿no? Que generalmente ya en el hombro tenemos identificado cuál es el que más se rompe, que tenemos 4, pero uno que se llama el supraespinoso, que es el que más se ve afectado. Entonces ya casi todo el mundo, cuando va a hacer alguna cirugía, realmente ya lleva con sus estudios y vemos que el afectado es este en la parte del hombro, ¿ya? Si nos vamos a la parte de la muñeca, que entra dentro de las tendinopatías también, las epicondilitis, el codo del tenista, generalmente por la parte del deporte que ellos hacen, se pueden utilizar algunos protectores, ¿ya? Si sabemos que trabaja de secretaria, entonces ahí hacemos una intervención para que esto no llegue a una cronicidad y después tengamos que operarlo. Porque si es cierto, hay cirugía, lo bueno pues que ahora las cirugías se hacen a nivel artroscópico, antes se hacían unas heridas grandes, entonces el paciente prácticamente pasaba 6-8 meses fuera de, que es el hombro, y trabaja de secretaria, hasta que estaba en una rehabilitación total. Ahora con la técnica retroscópica se pueden hacer realmente el paciente y al mes ya va a tener una buena función. Okay. Generalmente, ¿cómo se puede prevenir rápidamente, doctor, la tendinitis? ¿Qué podemos hacer nosotros las personas que están en ese proceso de pasando de la juventud mayor a los adultos mayores? Sí, acordémonos que ya no es del adulto mayor, ya es de los pequeños, los jóvenes, ya los adultos. Ya no es que antes, sí, ya está anciano, ya el tendón está desnutrido. Educando, comenzando la educación en los hijos, ¿no? Si 4 horas pasan, decirle que eso pasa, disminuir la 2, y la secretaria, que apoya generalmente sus manos, ¿no? ¿Ya?
ponerle un monitor o las manos en una forma adecuada, si todos los días pasa con el escritorio a la parte del codo, poner unas coderas. Si tenemos en la parte de abajo, si soy deportista, entonces yo me protejo, preparo el cuerpo, caliento. Y si en la parte del tendón aquiliano, que es uno de los que más se rompen los atletas, protegernos, calentar, fortalecer, y a través de la terapia física y en etapas tempranas hacer el diagnóstico. Y me duele el hombro, no tomarme un analgésico, porque esto estamos llevando a la cronicidad. La cronicidad lleva a la deformación del cartílago, y la deformación del cartílago y la parte del tendón llega a la rotura. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo, pero antes de que se vaya, vamos a compartir un pequeñito queque que hemos hecho parte, ¿verdad?, para celebrar este aniversario, el primer año de Prevenir de Salud, un programa que inició precisamente un 5 de noviembre del año pasado, el año 2018. Qué bueno. Y que fue por una iniciativa de la dirección, de mi persona. Qué bueno. Decidimos, con colaboración de ellos, pues hacer este programa que ha llevado temáticas muy interesantes para la población nicaragüense. Incluso me he encontrado personas que en los supermercados me reconocen y me saludan porque han visto el programa. Sí. Doctores que lo miran, obviamente. Claro. Uno de los centros de salud que lo miran es el Centro de Salud de Altagracia, por ejemplo. Lo miran todos los días, de lunes a viernes. Y los doctores también se ven a través del canal de YouTube. Claro. Cuando vienen aquí y luego lo ven en esta plataforma digital. Sí, entonces ha sido un año muy fructífero, creo yo. Sí. Hemos hablado de diversos temas, de sexualidad incluso. Hemos hablado de la pancreatitis, hemos hablado de los problemas reumáticos, hemos hablado de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, temáticas que son muy abundantes y que son los principales padecimientos que afectan a la población. Es bueno que porque la prevención es mejor. Correcto. El énfasis es la prevención. Sí. Por eso se llama prevenir. Que es más barato prevenir que hacer una cirugía. Ok, a ver, tengo compañeros también, nos pasan ahí el cheque por el primer aniversario de Prevenir en Salud. ¿Quién va a cantar las mañanitas? Aquí es un trabajo de todos los muchachos, doctor. Sí, por ejemplo, trabajan los camarógrafos. Tenemos aquí cuatro camarógrafos. Hay que cuidarlos para que no les den. Wendell Noguera. Hay que cuidarles el hombro. Lester Mora. Y Rubén Castro, así también como los muchachos del máster. Norlin. Que no se miran, pero son héroes anónimos, como decimos nosotros a veces. Sodano, nuestra directora Julieta Róliga. Hay héroes que no se miran, claro. Un grupo de personas que hacen posible la producción de este programa. Tal vez no comparto, Héctor, con mi invitada. Le da ahí su cuchillazo al queque. Felicidades a todos, ¿no? Más que aplaudir. Entonces, gracias, amigos televidentes. Mientras nosotros degustamos de este pastel, en nombre de ustedes, les enviamos saludos y les invitamos a que sigan sintonizándonos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, para seguir abordando temáticas de salud. Tenemos pensado también, vamos a solicitarle a la dirección, clasificar los temas, ¿verdad? Es importante hablar, por ejemplo, los temas de los niños que afectan, las enfermedades que afectan a los niños y la niña, hablarlos, por ejemplo, los días lunes. Hay temas de salud o enfermedades que afectan principalmente a las mujeres. Así es. Hay enfermedades que afectan principalmente a los hombres. Hay enfermedades también que afectan principalmente a nuestros adultos mayores. Así y obviamente con la innovación desde el 2015 de la medicina natural y las terapias complementarias que son parte también de la atención en salud que brinda el MINSA, dejarlos para el día viernes. Por ejemplo, todas las terapias complementarias, el chaxu, la moxibustión, la fisioterapia, la fitoterapia, lo podemos hablar el día viernes, porque es un tema que es muy, muy, muy rico conocerlo. Está perfecto. Así que gracias, amigos televidentes, les invitamos a que sigan
sintonizándolo de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde a 3 y media a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.